escuchando la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos. ¡Bienvenidos! Sophie se baja del carro de su mamá. Es un día hermoso, soleado, medio caluroso. Frente a Sophie se encuentra un gran jardín verde, brillante. Y en medio del jardín, las escaleras para subir a la guarida de la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos. Su corazón palpita mil por hora. Su cuerpo está lleno de energía, de vida, de ganas de platicar con sus amigos, de ganas de hacer mil cosas en la vida. Sophie ve al otro lado del jardín a Ellie. El corazón de Sophie palpita aún más rápido y se arranca corriendo hacia su amiga. Sophie siente muchísimo amor hacia todos sus amigos. Siente mucho amor de amigos, pero hacia Ellie siente algo diferente. Con ella es con la que más se divierte, con la que más se ríe. Siente que puede pasar horas y horas riéndose cuando está con Ellie. Mientras corre, Sophie se da cuenta de que su amor hacia cada uno de sus amigos es ligeramente diferente. Por ejemplo, hacia Lara siente mucho cariño, siente calentito en su pecho, casi no se ríe cuando está con ella, pero puede quedarse callada horas escuchando los cuentos y las historias de Lara, y siempre tiene ganas de abrazarla y apoyarla. Sophie siente más cariño hacia Lara, pero se divierte y se ríe mucho más cuando está con Ellie. Esto es porque el amor que siente hacia Lara es un amor de amigos muy fuerte, tal vez el más fuerte de todos. Pero el amor que siente hacia Ellie es el amor más juguetón y divertido de todos. Sophie siente ludos hacia Ellie, siente un amor juguetón y fuertísimo hacia ella. Este es un tipo de amor diferente al que siente por sus papás. Es un amor diferente al que siente su mamá por su papá. Ellos son bastante serios, se aman muchísimo, pero no se ríen y no se divierten tanto. Sí, el amor que siente Sophie hacia Ellie es un amor muy, pero muy divertido. ¡Sophie! Ellie corre hacia Sophie. Las dos amigas chocan con un abrazo y usan la velocidad de su choque para dar vueltas en el aire. Las dos amigas brincan, agarradas de la mano mientras dan vueltas en círculos. Ya te quería ver, te extraño si no te veo una semana. Te amo, te amo, te amo, te amo, amiga. ¡Tu pelo! ¡Te lo pintaste otra vez! ¡Se te ve hermoso! Sí, tenía miedo que fuera demasiado, o sea, demasiado resaltón o algo así. Ellie, pelo claro que es demasiado llamativo, pero eso es bueno porque tú eres demasiado llamativa. Tu pelo es como tú y eso está bien chido. Me encanta tu pelo. Algún día me lo pintaré como tú. Sí, oye, cuando quieras, mi mamá nos puede ayudar. Es la mejor pintando el pelo y yo ya estoy aprendiendo. Sí, a ver si esta semana voy a tu casa. También tengo ganas de que me enseñes más música nueva, de la que a ti te gusta y yo no conozco. Hoy les voy a cantar algo bien bonito. ¡Me asustaste! ¡Ya no hagas eso! Te voy a pegar con un sartén a la próxima. Soy un monstruo, un científico loco. Obviamente no nos das miedo. Solo ahorita porque nos agarraste distraídas. ¡Uy! Hubieran visto sus caras de espanto. Las hubiera grabado para enseñarle a todo el mundo. ¡Ay, ay! ¡Qué chistoso eres! ¿Chistoso? ¡No! ¡Espantoso! ¡Eres espantoso! Espantoso no significa que nos des miedo o que nos asustes. Solo espantas de lo feo que estás. No quise decir eso. Doy miedo, asusto. Pero no estoy feo, todo lo contrario, estoy guapetón. Ay, no estás feo, Carlitos, no estás feo. ¿Qué hacen ahí abajo? ¡Ya vengan! ¡Suban! ¡Ya hay que empezar! ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Corran, corran, corran! Los tres amigos se suben a la guarida. Juan y Lara ya los esperan. ¡Nosotros! ¡Los miembros de esta épica! ¡Ilustre! ¡Divertida! ¡Amorosa! ¡Sociedad Fantástica de Niños Curiosos! Estamos aquí reunidos para hacer preguntas. ¡Para investigar! ¡Para aprender! ¡Para compartir! ¡Para divertirnos! Estamos reunidos aquí para aprender de ludos, el amor juguetón y divertido. Me encantó aprender de este tipo de amor, el amor divertido.
Pero antes de empezar a hablar de este amor, la semana pasada les dije que hoy les iba a cantar una canción. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Canción! 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 Ok, a ver qué les parece. I've never met nobody like you. Had friends and I've had buddies, it's true. But they don't turn my tummy the way you do. I've never met nobody like you. Cause you're never not on my mind. Oh my, oh my. I'm never not by your side. Your side, your side. I'm gonna let you cry, oh cry, don't cry. I'll never not be your ride or die, alright. ¡Qué bonito, Eli! ¡Qué bonito! Ya sé que no es una canción sobre amor juguetón, pero, o sea, así es como me siento hacia ustedes. Los amo y así es como me siento hacia ustedes, o sea, como ustedes me hacen sentir a mí. O sea, como dice la canción, nunca he conocido a nadie como ustedes. Así que los amo. No. Pero sí tiene mucho que ver lo que cantaste con el amor juguetón. Bueno, la letra de la canción, tal vez no tanto. Pero el hecho de que tú te pusieras a cantar, sí. A mí me hizo sentir súper bonito y me llenó de amor por ti. Porque a ti te amo como amiga. Pero mi amor hacia ti es un amor que me llena de muchísima alegría. Es un amor juguetón. ¿Cómo cuando qué? ¡No entendí nada! Sí, lo estuve pensando. El amor que siento hacia todos ustedes es diferente. Hacia cada uno de ustedes siento cosas diferentes. Todos son amor de amigos. Pero con algunos de ustedes siento más tranquilidad y confianza. Hacia otros siento más ternura y cariño. Y hacia Eli, con Eli comparto un amor juguetón. Siempre nos divertimos juntas. No solo me dan ganas de platicar con Eli. No solo me dan ganas de abrazar a Eli. No solo confío en Eli. Sino que también quiero jugar con ella todo el tiempo. Quiero brincar, oírla cantar, jugar carreritas. Quiero ir a su casa para que me pinte la cara y disfrazarnos. Y quiero aprender canciones con ella. ¿Me entienden? Pero yo había entendido que el amor divertido era diferente al amor de amigos. ¿Cómo está eso? Creo que sí son diferentes, pero también pueden estar juntos. Son como los colores. ¿Los colores? Sí. Si pintas azul y arriba le pones color amarillo, vas a tener el color verde. Así yo siento hacia él el amor de amigos, que es como el color azul. Y arriba de ese amor siento amor juguetón, amor divertido. Es como pintar amarillo sobre azul y tienes verde. Si yo junto mis dos amores, el de amigos y el juguetón, tengo el amor que siento por él. ¿Y ese amor combinado cómo se llama? ¿El amor de divertiamigos? No sé, y tú explícame, por favor. Pues, no sé. No creo que tenga un nombre. Creo que no todo tiene nombre. Creo que las palabras nos ayudan a entender las cosas hasta cierto punto. Pero también hay cosas que son muy específicas. Mi amor hacia Eli es una combinación de amor de amigos y amor divertido. Pero no hay otro amor en el mundo como mi amor hacia Eli. ¿Me entiendes? Sí, está bien. Creo que sí puedo entender. Yo todavía no entiendo muy bien. ¿Esto es un amor hacia amigos o es para parejas? ¿O es uno de familias? ¿Quién siente este tipo de amor? Sí. Un chavo y una chava se pueden enamorar porque se la pasan riendo y divirtiéndose juntos. Su amor no tiene que ser eros. No tienen que sentir demasiada pasión fuertísima y ganas de besarse todo el tiempo. Pero pueden sentir ganas de reír todo el tiempo. En lugar de ser un amor intenso y denso, es un amor más ligero y divertido. Y también hay papás e hijos que tienen este tipo de amor. ¡Claro! Mi mamá me ama muchísimo y siempre me abraza y me cuida muchísimo. Pero se ríe más cuando está mi hermano.
A veces yo he sentido que mi mamá lo ama más a él que a mí, porque con él se ríe más, pero luego me abraza y siento un amor gigantesco, infinito. Pero entonces, ¿esto significa que mi mamá nos ama a mi hermano y a mí con amor de mamá a sus hijos? Pero a mí me ama con un amor de mamá cariñosa y tranquila. Y a él lo ama con su amor de mamá más juguetón. Exacto. El amor divertido puede estar en cualquier tipo de relación. En una relación de novios o hasta algunos casados pueden vivir con este amor. O amigos pueden tener este amor. Hasta puedes sentir este amor hacia una persona que no quieres tanto de otras formas. Creo que hay muchas personas que tienen unos amigos para salir de fiestas y otros amigos para contarse las cosas difíciles y hablar de la vida y abrazarse. Creo que este tipo de amor puede estar presente en muchísimos tipos de relaciones. ¡Me encanta este amor! ¡Ahora es de mis favoritos! Eli, todos los amores son tus favoritos. No hay uno que no se escape de ti. Pues todos los amores me gustan. Y dije de mis favoritos, no mi favorito. Creo que mi favorito es el amor de amigos, luego el amor propio, luego el de familia y pues el amor divertido también. ¿Ya viste? Casi todos los tipos de amor son tus favoritos, ¿ves lo que te digo? Pues sí, sí, me encanta el amor. Deal with it. A mí también me encanta el amor. Y la verdad es que siempre pensé que el amor era algo serio. No había entendido el amor como algo divertido. Claro que el amor es algo divertido. No todo el amor es divertido. Pero sí, Ludo es un tipo de amor divertido. Claro, hay personas que las amas porque te sientes segura y puedes confiar en ellas. Hay personas a las que amas porque son tu familia. Hay personas a las que amas porque sientes muchísima pasión por ellas. Y hay personas que amas porque siempre te diviertes con ellas. Pues sí, tiene sentido. Creo que en la Biblia no hay muchos ejemplos del amor divertido. Lara, ¿conoces cuentos de amor divertido? Pues, por alguna razón, a las personas les encanta hablar más de tragedias que de amor feliz. Una vez leí un artículo científico que decía que a las personas les gustan las historias tristes porque así se sienten bien con su vida. Porque sienten que su vida no es tan mala, porque no es una tragedia, o que ellos no son tan malos porque no son los villanos de una tragedia. A veces la gente es medio rarilla, pero tienes que comprenderla. Pues, la verdad, no encontré muchas historias del amor divertido. Pero el otro día escuché a mis primas hablar del amor divertido sin darse cuenta. De hecho, estaban súper confundidas. Mis primas, pues, tienen como 18 años. Y estaban hablando sobre salir con chavos en una cita. ¿En una cita? ¿Como de novios? No, justo no son novios. Y pues mi prima quería verlo en una cita para ver si quería ser su novia o no. ¡Qué emocionante! ¿Y qué pasó? Pues mi otra prima le preguntó que sí, qué es lo que le gusta del chavo con el que iba a ir a la cita. Y pues mi prima le respondió que siempre le hace reír, que cuando está con él siempre se divierte. Y mi otra prima le dijo que el camino hacia el corazón de una mujer es la risa. Y pues yo les dije que no. Que sea un amor juguetón y divertido, pero que ese es diferente al amor lleno de pasión que los griegos llaman eros. Bueno, mis primas me voltearon a ver y me dijeron que era muy rara. Pues ellas no saben nada. El amor juguetón es diferente al amor apasionado de los novios. Pero también pueden estar juntos. Una persona puede enamorarse porque siempre se ríe y se la pasa bien con otra persona. Y luego, el amor divertido se puede transformar en eros y luego en pragma, ¿no? Sí, pero es que mi prima no sabe nada de esto. Ella solo se ríe con una persona y piensa que es el amor más fuerte que ha sentido en toda su vida. Es que casi nadie sabe sobre los diferentes tipos de amor. Yo le he preguntado a muchos adultos sobre los distintos tipos de amor y no tienen ni idea de cuáles son. Entonces, yo creo que las personas se confunden, sienten un tipo de amor y piensan que es otro tipo de amor y ya ni siquiera saben cuál es el tipo de amor que sienten. Pues para mí es muy fácil. Mi amor hacia Eli es un amor divertido.
Ellie se pone todavía más feliz. Su corazón palpita rapidísimo, se pone nerviosa. Quiere hacer algo divertido para que todos se rían. Pero en este momento solo se le ocurre una sola cosa. Se levanta de un salto, cruza la guarida y se avienta sobre Sophie dándole un abrazo. ¡Ah! ¡Mentira! ¡Te amo, amiga! ¡Chucky! Oye, Carlos, ¿y hay una explicación científica para el humor divertido? Pues sí, de hecho sí, y es súper sencilla. Todos queremos ser felices. Es más fácil ser feliz cuando estamos cerca de personas divertidas que nos hacen reír. Entonces, sentimos ganas de estar cerca de personas divertidas. Es así de fácil. Pensé que ibas a decir que unos químicos hacen un proceso loco. Pues sí, sí hay un proceso químico que sucede, pero también está esta explicación que es más sencilla y que también es verdad, porque nos gusta estar con personas con las que nos divertimos porque es más fácil ser felices cerca de ellos. Pues para mí es más fácil ser feliz cerca de ustedes, cerca de Sophie, cerca de Lara, cerca de ti, Carlos, y de ti también, Juan. Todos los amigos sonríen y se sienten muy amados. ¡Así termina! ¡Así concluye! ¡Nuestra hermosa y amorosa! ¡Nuestra ilustre y épica! ¡Y nuestra divertida! ¡Sociedad Fantástica de Niños Curiosos! La siguiente semana hablamos sobre los amores malos. De eso sí hay muchísimas historias. ¡Ya quiero escucharlas! Yo ya le pregunté al padre sobre los amores malos. Y me dice que esos existen por culpa del pecado original. Pero bueno, la siguiente semana les cuento todo sobre eso. ¡Los amo, amigos! ¡Yo también los amo! ¡Adiós! ¡Nos vemos la siguiente semana! ¡Adiós, adiós, amigos! ¡Los quiero mucho! ¡Bye! Los amigos se van a sus casas. Esta semana van a amar muchísimo a sus papás. Van a platicar sobre los distintos tipos de amor con ellos. Y van a investigar sobre los amores humanos. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? La Sociedad Fantástica de Niños Curiosos es una producción de El Primo Media. Cuenta con la actuación espectacular de Luna, que interpreta a Lara, Sophie, que hace la voz de Ellie, Elena, que hace de Sophie, Alex, que da voz al personaje de Juan, y Mati, que da vida al personaje de Carlos. El guión, dirección, diseño sonoro, la edición de diálogos y la narración están a cargo de Bernardo de Urquidi. La mezcla fue realizada por Gerardo Carrillo. El casting y la producción son de Fabiola Hernández, Michelle Hernández y Connie Ramírez. Y la producción ejecutiva es de José Manuel de Urquidi. Gracias por escuchar. Te esperamos la próxima semana.